buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7. Soy Mere Soler. Y sí, chicos, ya sabemos cuál va a ser la combinación de la DRC de la semana que viene. A partir del lunes de la semana que viene, desde que subo este vídeo, que estamos a viernes. Así que el lunes de la semana que viene lo tenemos ya. La combinación se sabe porque, como todas las semanas, se publica el circuito y los desgastes y los neumáticos también en la cuenta de Race Online Hungary, una cuenta de Twitter que sube siempre todas las semanas las combinaciones de la semana siguiente de las diarias, ¿ok? Entonces, dicho esto, nunca ponen categoría y nunca ponen coche, ¿vale? Simplemente lo que hacen es poner las condiciones de la carrera y se acabó, pero sí que es verdad que esta vez nos hemos sacado de la manga el coche que va a salir. Y esto no es algo que ellos hayan puesto, sino que es algo de propia cosecha, porque realmente Gran Turismo muchas veces es bastante, como decirlo, le gusta mucho reutilizar cositas, ¿no? Es muy de reciclaje, ¿no? Hay que ser como Gran Turismo, hay que aprender a reciclar y tal. Y algunos ya sabemos cuál va a ser la combinación de naciones de Praga. Y las condiciones de Praga son las siguientes: Eiger Norwan, como la DRC de la semana que viene; cómodos blandos, como la DRC de la semana que viene; 7 vueltas, como la DRC de la semana que viene; y falta el coche. ¿Cuál es el coche de Praga? Este que tenéis en pantalla. El Lotus 69B, el Honda RA, el RA 272 de 1965. Este va a ser el coche de la DRC. A no ser que se la fumen bien verde y decidan trolearme y poner otro coche, vale, pero las condiciones son exactamente las mismas y esto ya lo hemos visto antes con las carreras de Watkins Glen, etcétera, con los coches modificados. Así que vamos a la combi. La combinación, la verdad es que es una maravilla. El único problema que tiene es que solamente 7 vueltas, pues para una carrera diaria lo veo un poquito corto. La verdad, se queda un poco corto porque la carrera son poco más de 9 minutos, creo que son. Así que bueno, al principio los neumáticos cómodos blandos van a ser un dolor de huevos, porque los cómodos blandos son neumáticos bastante mierdosos, que no agarran absolutamente nada y tardan un montón en calentarse, ¿ok? Al principio va a ser un poco complicado empezar la carrera, pero bueno, la carrera va a ser muy divertida porque es un coche que es pequeñito. Los neumáticos como blandos también dan ese juego. Va a ser como una diaria A, pero que la han puesto en la C esta semana, ¿ok? Hay posibilidad de que no pongan el Honda porque se les crucen los cables y pongan otro coche con cómodos blandos. Pues puede ser que a lo mejor no lo quieran hacer igual a las finales mundiales y no pongan el Honda. Pero yo apuesto un 90% de que sí va a salir Honda. O sea, probablemente, ya te digo, está al final de esta cosecha propia. Estoy sacando la conclusión en base a cosas que ya han sucedido antes y cómo trabaja Gran Turismo, y que la combinación es prácticamente la misma y estará pensada para este coche. Entonces, pues yo creo que básicamente sí que va a ser este coche, va a ser esta la combinación de la semana que viene. Y así va a ser, ¿no? Bueno, la primera vuelta va a ser un poco complicada porque el cómodo blando se tiene que calentar y el coche va a derraparte en zonas donde no te esperas que te derrape, ¿vale? Va a ser bastante complicado al principio, sobre todo la zona esta de aquí, porque el coche no gira nada y es una zona súper mega ultra cerrada donde tienes que girar a tope el volante para que el coche se te meta, incluso muchas veces hasta tocar el freno de mano un poquito, que en la diaria no se va a poder, ¿vale? Pero tocar hasta el freno de mano un poquito para que el coche entre en la curva. O sea, esta parte va a ser bastante guapa, debo decir, que aquí los paralelos se van a hacer por sí solos. A mí me parece una locura esta parte. Y ahora bajaremos de aquí esta parte, que aquí es donde se va a ganar todo el tiempo de la vuelta seguramente. Intentar salir rápido de esa curva última que acabamos de hacer sin derrapar. Ahí yo creo que va a estar mucho tiempo de la vuelta para ahora frenar antes de llegar a los comisarios, para frenar aquí fuerte y hacer la curva en V, igual que la hicimos en la carrera del Subaru, ¿vale? En algo tal vez sobre Impreza igual, para ahora salir ahí con toda la velocidad posible. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque como aceleres a tope y gires mucho el volante, aquí el coche se te va solo, ¿vale? Fíjate cómo el coche se va solo. Creo que eso solo pasa en las primeras vueltas porque el neumático todavía se tiene que calentar. No estoy seguro, porque mira, fíjate cómo el coche se va solo atrás, ¿vale? El neumático cómodo blando es blandito, ¿vale? De hecho, así es como se conducía el coche. Es un coche que es adecuado a la época, es un neumático adecuado a la época de este coche, porque los neumáticos de competición blandos de aquella época eran como los cómodos blandos de agarre, ¿ok? Eran una mierda. Entonces, de hecho, fijaros, ¿no? Cómo vamos a llegar aquí a la última, a esta curva. Esta parte, la verdad es que no es mucho problema, porque esta parte es simplemente pegarse al interior del piano y recorrer pocos metros y acelerar súper pronto en primera para sacar el coche rápido de la curva. Esta parte no tiene mucho misterio. El problema viene cuando salimos de aquí. En cuanto abandonamos esta curva,
aquí es donde se empieza a complicar todo, porque ahora aquí es cuando tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. Aquí tú mandas en par lo guapo, aquí estaba yo jugando con el mando, porque no tengo calcetines puestos y no me quiero poner los calcetines para jugar aquí a poner ahí con el copy, pero prefiero con el mando, que es más cómodo. Y frenamos aquí, fíjate como aquí, pues esta parte ya hay que tener cuidado, porque hay que intentar salir lo más rápido posible de esta zona, que con el cómodo blando, pues como te pasas de frenada, estás muerto. Entonces mis claves para esta diaria son entender bien el coche, hasta qué punto derrapa y hasta qué punto no derrapa, y así como voy levantando gas para no matarme. Esta cuadra es súper importante, comérsela entera por aquí sin tocar el muro interior, haciéndola súper rápido. Esta parte va a ser mega divertida, para adelantar va a ser complicado, pero esta parte va a ser mega divertida, va a ser espectacular. Y ahora llegamos aquí a la última parte, donde hay que frenar bien fuerte para no irte a las casas, ahí al hotel a descansar. De aquí por fuera al otro coche, aquí toda la lleva con neumáticos de competición duro los cabrones, y yo con el cómodo blando para hacerlo realista. Digo, vuelta de 1.18 por ahí y poco más, ¿eh? O sea, al final, ya te digo, mi vuelta rápida es a la 1.15.3, que mi óptima era 1.14.6. O sea, que realmente yo creo que se van a poder hacer 13 en la carrera perfectamente, pero fácilmente. El desgaste es por 4 y por 1, entonces realmente no influye para nada el desgaste de neumático y el desgaste de gasolina. No van a haber paradas, va a ser una carrera totalmente al sprint, con el cómodo blando, sin parar ni nada. No hay que ahorrar gasolina, hay que ahorrar neumático. Una carrera al sprint de 7 vueltas con este coche tan bonito, en este circuito tan bonito, que ya te digo que me parece despampanante. El circuito de Gernorwan, cuanto más lo veo, más me encanta y más me fijo en lo bien hecho que está. Así que nada, chicos, no, tampoco os espero entretener más, realmente esto es todo. Estaremos obviamente el lunes en directo a partir de las 3 de la tarde o por ahí, 2 y media de la tarde del lunes, hora española, estaremos ya en directo corriendo esta diaria, chicos. Así que si queréis verme, ya tenéis aquí el canal, podéis suscribiros. Y nada, aquí me tiro el triple, a ver si funciona, a ver si acertamos. Y nos vemos el lunes en las diarias, ¿vale, chicos? Hasta la próxima. Bye, bye.